Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro Informe Sur, como siempre, a través de la pantalla de Del Sur TV, con toda la información, con toda la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos este mes de septiembre, ya primer día hábil de este septiembre 2023, con una jornada agradable, un día gris con el cielo cubierto, de acuerdo a lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional, y con lindas imágenes de distintos lugares de nuestra capital o de distintos departamentos. Les vamos contando cómo está el tiempo a esta hora. Por supuesto, recordando que se pueden comunicar al 2645-323130. La humedad es del 67%, el viento del sudeste a 18 kilómetros, la visibilidad 15 kilómetros, la presión medida en hectopascales 950.2. Se espera para los próximos días que vaya aumentando, que vaya subiendo lentamente la temperatura, y en este momento tenemos 14 grados. Para mañana se espera una mínima de 8 y una máxima de 18, para el miércoles 8 y 22, para el jueves 8 la mínima, 17 la máxima, para el viernes 8 y 19, sábado y domingo temperaturas bastante más elevadas, 11 para el sábado, 25 la máxima, para el domingo se espera ocurrencia de viento sonda, por lo tanto por eso la temperatura se espera llegue el próximo domingo a los 31 grados en este que todavía no es el invierno 2023. Muy bien, con los datos del tiempo entonces ya comenzamos con el desarrollo de la información en este día que tenemos muchas efemérides importantes, una de ellas el Día Nacional del Inmigrante, instituido en 1949 en conmemoración de la fecha de 1812 en la que el primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata dicta una resolución que ofrecía inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio nacional. Tenemos una gran población inmigrante, por supuesto, en toda la República Argentina y en la provincia de San Juan en particular, así que saludamos a todos los hombres y mujeres de distintos lugares de la tierra que han llegado para habitar este querido suelo en la que hoy todos estamos siguiendo adelante con nuestras actividades. Así es que muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta edición de noticias a través de Informe Sur. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mariano Delendati en vivo en exteriores. Mariano, adelante, te vemos y escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, estamos acá en mediaciones de la Escuela San Martín, en calle Estados Unidos y General de Paz, donde realmente es impresionante la cantidad de alumnos, de papás que han venido hasta acá, por un reclamo que se viene haciendo durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre y cómo estás? Buenas tardes, bueno, mi nombre es Palacio Gastón, y la verdad que estamos en un tema muy, muy importante acá para los chicos. Ya hace más de 6 meses que los chicos vienen sin directivo, no hay preceptores, no hay nada, quien se haga cargo de los chicos en estos momentos. Pará, explícame, ¿cómo que no hay preceptores, no hay autoridad? ¿Qué, los chicos están a la deriva? Están a la deriva, los chicos vienen, en realidad la mayoría, yo tengo una hija acá, en la cual vine a primer año, sí, la preceptora se hace presente una vez, hay tres que falta, viene una vez, y la mayoría de los primeros igual, la supervisora se presenta una vez a la semana, una vez. Y los chicos sí, están al heredío, no tienen nadie a cargo. ¿Y la directora, vicedirectora, cómo es el tema? No tienen rectores, no tienen vicerectores, no tienen nada. Y la que
supuestamente se hacen cargo de esto, están una semana y renuncian. Renuncian porque se tienen que hacer cargo de lo que es el turno mañana, turno tarde, turno vespertino y la noche, creo que. Bien, hay falta también de agua, hay falta de políticas que realmente los alumnos necesitan para poder estudiar también. Exacto, hay profesores que en realidad también vienen y faltan una semana, faltan dos semanas, y cuando llegan a los chicos les ponen, le dan prueba, le tienen el examen, les exigen. A principio de año no se inscribía a nadie si vos no venías y pagabas los 2.000 pesos que te exigía la escuela, ¿sí? Entonces, supuestamente eso era para cámara, para seguridad, y lamentablemente en este momento no hace falta cámara, hace falta educación para los chicos, y vos te pones a ver acá los chicos, la cantidad de chicos que hay, y exigen los directivos. Exactamente, exigen los directivos. Si yo ponele hoy, ahora, en este momento, pues estoy en vivo, quiero entrar a hablar con una autoridad de la escuela, no tengo con quién hablar. No hay nadie, supuestamente algunos papás dicen que ha venido la supervisora, pero ha venido hoy porque sabía que había esto. Bien, perfecto. Bueno, es realmente impresionante, es triste todo lo que está sucediendo. Nosotros vamos a ver, vamos a hacer lo posible para ver si puedo hablar con alguna autoridad para que a ver si me pueden dar me pueden dar las explicaciones correspondientes. Como papá, ustedes realmente es angustiante. Te pido que te acerques, por favor. ¿Tu nombre? Karina. Karina, es realmente triste. Es angustiante saber que los chicos vienen, están a la deriva, que no hay nadie que los contenga, porque no hay nadie que los contenga. Tienen clases una hora, dos horas, se van temprano porque no hay profesores. Yo he hablado con la supervisora y me dijo que están todas justificadas la falta de los profesores porque tienen derecho ellos de tener problemas como tenemos todos, pero del ministerio, ¿qué te dicen? Del ministerio nada, no sabemos nada todavía, creo que no se juntó gente como para ir al ministerio, no fuimos, pero nos tendríamos que organizar. Esto salió así, no está nada organizado, salió de repente, por eso por ahí es un poquito desprolijo, pero estamos todos los padres angustiados con este tema. Porque no puede ser que no tengan clases, que vengan un día sí, un día no. No hay una semana que los chicos no se vayan temprano o que te digan, salieron temprano. Esta nena sola, salen temprano. Entonces tienen que estar, yo tengo que estar pendiente, no salgas a la calle, quédate dentro de la escuela, porque uno piensa las cosas que le pueden pasar. Te las largan así, digamos. O sea, no. Y vos nadie... como padre estás ocupado en tu actividad de trabajo, en tal tu actividad cual. Diaria. Y tenés que estar pendiente de que tu hijo le puede llegar a pasar algo, porque la escuela, que tendría que ser el segundo hogar donde contengan a tu hijo, hoy no lo están cumpliendo. Hoy no lo están cumpliendo. Es un desastre. La verdad que no sabemos cómo hacer para que se pueda arreglar esta situación. No sé a dónde más arriba tenemos que llegar. Por Bien. Eso llegamos a esto, el tema de los medios. Bien, bueno. A ver, Marisa, acá están todos los chicos, sí, es impresionante, es muy, muy. Nosotros vamos a tratar de hablar con alguien, esto es así, como hacemos siempre, voy a tratar de entrar al establecimiento a ver con qué autoridad, no sé si sea un preceptor, no sé quién sea, pero voy a tratar de hablar con alguien para que nos puedan comunicar realmente todo lo que está sucediendo y bueno, poder darles una solución, porque realmente... como papás... Estamos muy preocupados. La solución sería que haya un directivo que tome el cargo, pero no sé por qué razón no pasa eso, no sé por qué no sucede. Entonces estaría bueno que alguien nos diga qué podemos hacer para que esto se mejore. Bien, acá vamos a ver algunos carteles, Ministerio de Educación, queremos respuesta. Gobierno de turno, háganse cargo. La escuela está en total abandono, que el ministro nos dé respuesta. Es alguno de los carteles en este momento, Marisa, que transmiten, ¿no?, de lo que está sucediendo, de lo preocupante, ¿sí?, para estos chicos, para que están acá pasando lo que están pasando y no hay respuestas. Lo más triste es que no hay respuestas, ¿sí? No hay respuestas. Nosotros ahora vamos a tratar de ingresar al establecimiento, Marisa, a ver si puedo charlar con alguien que nos pueda ofrecer alguna respuesta y comentárselo a los papás que están desde acá, desde las inmediaciones de la Escuela San Martín. Muy bien, muchas gracias, Mariano, muchas gracias. En directo allí de la Escuela San Martín, recuerden ustedes que acá en Informe Sur la semana pasada tuvimos la palabra del director de Educación Superior del Ministerio de Educación, Carlos Canga, que nos contaba
que están al tanto de la situación de la escuela, que hay muchas cosas que solucionar, algunas tienen que ver puntualmente con el ministerio, cargos, autoridades, obviamente, pero hay muchos otros asuntos, iluminación, cantidad de bancos en las aulas, estado general de la escuela, que por supuesto tienen que interactuar con otros ministerios para que llegue la solución. Los alumnos, la comunidad educativa está pidiendo soluciones, las merecen, por supuesto, y la respuesta espero que no demoren mucho en llegar a esta comunidad educativa que está reclamando desde hace tiempo y ya necesita respuesta. Cambiamos de tema, el presidente de la Nación se encuentra en la provincia de San Juan, llegó esta mañana para cumplir de alguna manera con la palabra en su momento para entregar 788 viviendas pertenecientes al barrio Las Pampas, ubicado en el departamento Pocito, en el marco de este compromiso asumido por el Gobierno Nacional en el plan de vivienda propia para las familias afectadas por el terremoto que se registró en enero del 2021, séptima visita a San Juan. El presidente Fernández llegó acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y funcionarios de la misma cartera. Nuestro compañero Javier Muñoz, por supuesto, estuvo en toda la cobertura de esta actividad y allí conversó con el ministro Julio Ortiz Andino de muchos temas muy interesantes y también hablando de lo político. Muy digna para toda esta gente que es, la verdad que se lo merece después de haber sufrido lo que sufrió con el terremoto. Ministro, hace un par de semanas anunció de que tenían un plan de entrega de por lo menos martes y jueves todas las semanas de alguna obra. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo estamos trabajando con el área de comunicación del ministerio, con los distintos funcionarios, pasando los listados y tratando de meterlo dentro de las actividades que el gobernador está teniendo. Lo estamos terminando de definir. ¿Antes de que arranque la veda hay algún cronograma para...? Lo estamos trabajando. La veda creo que arranca el 27. ¿22? No, el 17 debería arrancar. No, 18. Es que estamos. Es una fecha muy cercana, pero tengo. La veda para ni alguna. Son 25 días antes. Claro. Sí, está bien. Y es 22 de octubre y son 25 días corridos. Así que estamos hablando de. ¿Podemos mencionar algunas de esas obras que podrían entregarse? Tenemos muchas escuelas, fundamentalmente. Tenemos obras de turismo. Posiblemente lo de Chigualasto, tenemos lo que se ha hecho en la quebrada de Sonda. Estamos viendo cómo vamos a llegar, creo que ya lo vamos a tener fuera en el tema de salud al Hospital del Rodeo. Se ha demorado el equipamiento por el tema de importación, así que estamos pensando fines de noviembre para ese hospital. Y quizás también después, durante el mes de noviembre, lo que es el Museo de Ciencias Naturales. ¿Y va a quedar alguna pendiente? Seguro van a quedar pendientes. Muchas. Sí. Se irán inaugurando con el próximo gobierno, sin ningún problema. ¿Cuál es esa obra que usted dice, che, me hubiese gustado haberla hecho, haberla completado en este mandato y me gustaría que se hiciese en el mandato de Marcelo Rego? Bueno, hay varias. A mí me hubiera gustado haber dejado terminado el acueducto de Tulum. Tuvo algunas demoras y también demoras en el arranque de la obra del túnel. Se va a completar en ese momento. Me hubiera gustado haber dejado iniciado el proceso de la terminal de ómnibus, pero por sobre todas las cosas, empezado al menos la construcción, vamos a lograr uno de los tramos de las autopistas de las 40 Sur a Mendoza, que están realmente en mal estado. Y bueno, nosotros hemos hecho todo lo que se ha podido. Estamos próximos ya a tener definida la de la segunda sección. Y esta semana vamos a tener reuniones con gente, viene el director del BID, así que vamos a tratar de avanzar con la sección que llega hasta la calle 8, que esperemos pueda ponerse el llamado a licitación antes de fin de año.
El barrio Las Pampas se encuentra en Avenida Joaquín Uñac entre 12 y 13, 788 viviendas, y en la previa de este acto el presidente entregó simbólicamente las llaves a tres familias y también hicieron una breve recorrida por las instalaciones. Ya vamos a continuar con este tema, pero ahora volvemos a tomar contacto con nuestro compañero Mariano Delendati en Exteriores, ocupándose de la situación de la Escuela San Martín con esta manifestación de papás y alumnos. Recién compartíamos la palabra desde allí. Mariano Delendati, adelante. Gracias, Marisa. Bueno, estamos acá con Rosa Tejada. Usted es... la supervisora de Zona 7. Bien, perfecto. Recién estuvimos hablando con distintos papás que nos comentaban falta de autoridades, que los chicos se van, que están una hora, dos horas de clase. Quisiéramos saber por qué está pasando esto. Bueno, tenemos cada uno de los turnos que tiene el nivel secundario, que turno mañana, tarde y vespertino, ¿sí? Están en este momento sin autoridad, sin el vicedirector responsable del nivel y del turno. Hay expedientes que se han generado para solicitar el que se cubra, pero resulta que en turno mañana, que es el que quedó acéfalo en primera instancia, han quedado desiertos. O sea, el primer llamado común quedó desierto. Luego se inicia el expediente y se hace para docentes de la casa, que también quedó desierto. Y ahora está el cronograma abierto a 50 kilómetros, o sea que pueden participar docentes que no pertenecen a la casa. Tengo entendido que hay una docente inscripta y bueno, el cronograma se cumple recién el 22 de septiembre. ¿Por qué cree que cuesta tanto, de todos los trámites que usted nos está comentando, por qué cree que cuesta tanto encontrar alguna autoridad o algo para el turno? Y bueno, eso es decisión de cada de los agentes, de los profesores, elegir la carrera que quieren hacer en la docencia. El sueldo entre 50 horas cátedras y un vicedirector, el cargo de un vicedirector es menor. Bien. Entonces conviene ser profesor con 50 horas cátedras. Bien, o sea que ya pasaría... Ahí ya pasa, escapa a las decisiones que cada uno de forma individual tiene que tomar. Eso no... Rosa, yo le consulto, me comentaban los papás que hubo un interventor durante un año en el establecimiento, ¿puede ser? No, menos de un año fue designado el interventor porque habían separado las autoridades anteriores, y el señor interventor designado por la señora ministra estuvo desde noviembre hasta abril, o sea, hasta abril de este año. Y él, bueno, intentó regularizar algunas situaciones, algunas las ha logrado, como documentación que se había perdido y apareció y regularizó mucha situación, pero renunció, ¿sí? Porque, bueno, no le convenía tampoco. Lo que vos me comentás, lo que me comentan los papás, es, bueno, en el caso de ustedes es por un tema más que nada económico, y los papás que no tienen una autoridad, y lo más triste creo que es que quedan los chicos desamparados, en el medio, que se tienen que ir temprano, que por ejemplo, no cumplen en las horas correspondientes en algunos, o no aprenden lo suficiente. Hay chicos que nos comentaban esto. Bueno, es que nosotros tenemos un régimen de licencia bastante amplio, y que los profesores al ampararse en ese régimen de licencia, ellos pueden utilizarlos y pueden prácticamente sacar sus licencias. Si nosotros vamos a secretaría donde se justifican las inasistencias, la mayoría la tiene justificada. Pero estaría bueno poder cambiarlo esto. Exacto. Lo que pasa que una autoridad que está en forma permanente en la institución y que puede visualizar estas cuestiones, lo que hace es citar al profesor y hablar con el profe. Entonces habla, charla con el profe, mira, he observado esta situación, ¿qué te parece si vemos tus inasistencias? Porque vas a tener que hacer un reajuste en la planificación, porque por tantas inasistencias los chicos no van a llegar todo lo que planificaste inicialmente. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero eso lo hace... Y además viene después, si no cumple la inasistencia, viene otro profesor con otro método de enseñanza y vuelve a complicar otra vez al alumno. Tal cual como tú lo dices. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos que, o tendría que bajar desde más arriba, ¿no?, una orden que para que el docente se pueda tomar, dependiendo del caso, X cantidad de días para poder faltar. No se puede, porque el régimen de licencia es una ley
¿sí? La 533, y eso solo se puede cambiar con otra ley. Bien, perfecto. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Lamentablemente quedan los chicos de rehén y quedan los chicos en el medio que no pueden estudiar. Bueno, me encantaría venir la semana que viene y ver que esto se solucione. Yo te agradezco por la atención, porque nos atendiste, y te agradezco de verdad. No, por favor, a los papás que han venido acá preocupados por sus hijos, por la actividad escolar de sus hijos. Yo atendí a varios, un grupito más reducido el día viernes, y les expliqué. Tengo el acta realizada correspondiente, y ellos me preguntaron que si podían hacer. Le digo, queda voluntad de ustedes. Ustedes son los que hacen y necesitan que la educación de sus hijos sea la mejor. Te cierro con esto. En el caso del Ministerio de Educación, ¿está trabajando en esto? ¿No da más soluciones? Están trabajando. Esta mañana fuimos, me acompañó la licenciada María Butazzoni, fuimos a la oficina de la ministra para sacar el otro expediente de turno tarde, porque yo he pedido a través de nota en ese expediente que se acorten los plazos, en el sentido de que no pasemos a un llamado común, porque ya sabemos que va a quedar desierto, que directamente lo hagamos abierto a 50 kilómetros y que las personas que estén interesadas puedan inscribirse para el turno tarde. Gracias, Rosa. No, a ustedes. Bueno, Marisa, como podés ver, un poquito estuvimos charlando, indagando, como siempre hacemos acá en Informe Sur, de charlar con las dos partes para que nos den la solución correspondiente. Lo más triste, como lo venimos diciendo, lo más triste es que los chicos están desamparados, porque los chicos terminan antes, los chicos se van antes, y hay papás que, como decíamos recién, estamos trabajando, nos pasa algo y tenemos una angustia bárbara porque los chicos se van antes. Así que bueno, vamos a seguir. La semana que viene vamos a venir acá y vamos a seguir charlando con todas las autoridades y con los papás para ver si podemos solucionar algo. El Endate, la preocupación de este equipo de exteriores encabezado por Mariano allí en el lugar con las autoridades, en este caso de la escuela, la supervisora, también los papás, las mamás y los chicos. Y la semana pasada nuestro noticiero también estuvo pendiente, por eso tuvimos la palabra en directo del director de Educación Superior del Ministerio de Educación, Carlos Canga, que nos dijo y se comprometió públicamente a ocuparse de esta situación. Así que vamos a continuar pendientes. Volvemos a hablar de la presencia en San Juan del presidente de la Nación, y esta mañana nuestro equipo de exteriores encabezado por Javier Muñoz estuvo en el lugar. Veíamos la nota con el ministro Ortiz Andino. Ahora la palabra del doctor Alberto Hensel, el ministro de Gobierno de la provincia de San Juan, hablando de temas muy sensibles a la sociedad sanjuanina. Tiene que ver con subsidios, transporte, boletos, aumentos. Esto dijo. Así que bueno, vamos a conversar, por supuesto vamos a seguir conversando, y vamos a esperar, como les decía recién, esta necesaria estabilización de precios en general, porque recordemos que en la estructura de costos no solamente está los salarios, el costo del combustible, sino que tenés también neumáticos, baterías, mantenimiento, seguros, todo este tipo de cuestiones que impactan en el costo del servicio, y ese costo hasta ahora lo viene asumiendo prácticamente en forma exclusiva el Estado provincial en mayor medida y el Estado nacional en menor. ¿Cuánto ha tenido que engrosar los fondos la provincia para subsidiar el transporte en este tiempo? Más de 800 millones está poniendo la provincia para poder mantener el valor del boleto, que está hoy, en la primera sección en 60 pesos. El escolar está en 20 pesos, un valor simbólico, ¿no? Así que bueno, y a su vez, jubilados, pensionados pagan el 45%. Bueno, hay obviamente muchos aspectos que influyen, en el valor del boleto, y bueno, hay que seguir estudiando los temas. ¿Pero más o menos tiene un valor estimado de cuánto va a ganar el boleto colectivo? No lo tengo. La referencia en general se toma por región, entonces se compara, Mendoza, San Juan, San Luis y bueno, y el resto, por supuesto, del país. Pues yo, por ahí cuando uno
digamos, compara a nivel regional, se da cuenta que nosotros estamos muy, muy rezagados en el valor del boleto, pero bueno, estamos tratando de mantenerlo por la mayor cantidad de tiempo posible y que le impacte lo menor posible al usuario. Intensa actividad de nuestros compañeros en exteriores. Muchas gracias a Luis Javier Muñoz, muchas gracias Mariano del Endati. Temas diferentes, pero muy vigentes, muy actuales, muy importantes para todos en general en la provincia de San Juan. Decíamos en la apertura que es el Día del Inmigrante, también hoy el Día de la Secretaria y Día de la Tía. Así que saludamos a todos y a todas en la provincia de San Juan con estas efemérides tan importantes. Nos vamos a la primera pausa en Informe Sur. Siempre atenta, diciendo nada. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías todas las noches de lunes a sábado con la mejor parrillada, los mejores sabores para disfrutar de un buen momento en familia. Un clásico. Parrilla Manolo. Reservas al 434-4774. Y prepárate porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo. Chicos, sí. Llegamos a visitar los niñitos. Llegamos a visitar los niñitos. Claro, llegamos a San Juan. Vamos a estar en San Juan, los niñitos. Ahí en el Cine Teatro Municipal los queríamos invitar a todos el viernes 8 de septiembre a las 21:30 horas, chicos. Exactamente. Las entradas pueden conseguir en www.entradasweb.com o si no, las reservas las pueden hacer al número 2645-654654. No se lo pierdan los niñitos que vamos a estar visitándolos para que puedan buscar las semitas. Llega el Titanic. Llega el tirolo titánico ahí con todos ustedes, la gente de San Juan. Llega el invierno, mitad de año y no tenés energía, no te preocupes. Veju Batería te lo soluciona. Tenemos amplia variedad en baterías. Moura, Champion. Contamos con baterías para auto, camionetas, camiones y moto. Se recibe mercado pago, débito y transferencias. Créditos con el DNI. Llámanos a domicilio sin cargo de lunes a lunes al 264-605-6721 o ubicanos en Avenida España 709 Sur, una cuadra al sur de República del Líbano. Veju Baterías, la energía que mueve a San Juan. Pastas artesanales La Ernestina. Amor en pastas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, capeletis, canelones, lasaña. En su exclusiva dirección de calle Chile 122 Oeste, Capital. Teléfono 421-0000. Recibimos todos los medios de pago. Envíos a domicilio con Pedidos Ya. Búscanos en todas las redes. Electrónica Ale, servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática, venta de insumos, reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale, en calle Urquiza 225 Sur, Rawson. Contactate al 1245-775346. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificadora El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pósito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Encuentra tu lugar en el Valle de Tulum. Loteo Nuevo Sol. Lotes de 500 metros y también contamos con lotes de 1500 metros. ¡Ah! ¿No sabías? Inauguramos Piedras Azules. Lotes de 400 metros a 15 minutos del centro en el departamento de Albardón. Llamanos
al 264-582-1334. Loteo Nuevo Sol y Piedras Azules, tu hogar cada vez más cerca. Porque Albardón nos une, asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos, basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos, afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa, con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Señora Candela, poseo toda la capacidad, el conocimiento ancestral recibido de mis antepasados desde mi infancia. Manejo todo lo desconocido, antiguo y sagrado. Ahora lo pongo a tu servicio. Experta en atraer el amor de tu vida. Amarres, tarot, soluciona tus problemas. Limpia tu negocio, tu aura, tu casa para atraer la abundancia, prosperidad, dinero a tu vida. Señora Candela, consultas 264-54-22416. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visítanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña, naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o buscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas. Ofertas imperdibles en San Francisco. Cortapelo Wendy House, 6 cuotas de 2.914 pesos. Licuadora 2 litros Liliana, 18.999 pesos. Celular 32 GB Kodak, 39.999 pesos. Llévate todo en cuotas. Créditos solo con tu DNI. ¡Te esperamos! San Francisco. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-80-16. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado. ¿Ya tenés internet? ¿Ya tenés internet? Ahora solo te falta WoPlay, la nueva televisión por internet. Super descuento 70% los primeros 12 meses. Más de 80 canales a solo 590 pesos. Crea tu cuenta ya en www.latelevisionenvivo.com o contactate al WhatsApp 264-4848-886. Disfruta más de 80 canales en WoPlay, la nueva televisión en vivo. Maderas MAF, de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF.
Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, jornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851. Fermín Rodríguez, 87 Oeste, Rawson. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Buscá los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Muy bien, ya con Rocío Robles en nuestro estudio. ¿Cómo le va, Rocío? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Marisa. ¿Todo bien? Muy buenas tardes para todos los televidentes también. Muy bien, porque traemos noticias. Sí. Bueno, estuvimos indagando un poquito en lo que tiene que ver con el PAMI, porque habían dudas con respecto a la receta electrónica. Recordemos que sí, la receta ya no va a ser en papel, sino que es de manera electrónica. ¿Cuánto tiempo dura? Y también que hoy, bueno, se comienzan a pagar las pensiones no contributivas y tenemos calendario de pago. Bueno, contarles que el PAMI ya dio a conocer que aquellas personas que no han utilizado la receta electrónica dentro de los 5 meses, recordemos que 150 días es el máximo en el que se puede guardar esta receta electrónica para poder acceder a una medicación o, por ejemplo, una derivación médica. Bueno, esa receta se da de baja cumplidos los 5 meses o 150 días y van a tener que solicitar una receta nueva. Las recetas válidas son estas, esta receta blanca que vemos en pantalla, uh-huh, y la receta celeste, ¿sí? Estas recetas que tienen que estar autorizadas por el médico de cabecera. La persona, bueno, por ejemplo, que se haya atendido de manera particular, sí, tiene que llevar la receta al médico de cabecera para que la pase a PAMI. Bien. Y de esta manera, generando la receta electrónica, va a poder acceder a los medicamentos o a una derivación para atención con algún profesional especializado. Como decíamos, las recetas tienen una validez de 150 días nada más, cumplidos los 150 días. ¿Por qué se da 150 días, que son 5 meses? Sí. Porque durante la pandemia era complicado conseguir turnos y se vencían, entonces tenían que volver a llevar la receta. Son tiempos de pandemia, claro. Tiempos de pandemia. Y se decidió extender esta cantidad de tiempo a 5 meses para que, bueno, puedan hacer el trámite y en el caso de que no consigan turno, la receta siga teniendo valor por ese tiempo. Excelente. Cumplido el tiempo, no sirve más la receta y otra vez voy a tener que dirigirme al médico de cabecera para que realice, bueno, el trámite de la carga de la receta electrónica. Por otra parte, bueno, el PAMI ya tiene sistema nuevamente, así que para quienes tengan que acercarse por el lugar para elegir algún médico de cabecera o consultas, bien, ya pueden hacerlo y lo pueden hacer de manera electrónica también, consultando algunos datos, que la mayoría de los trámites de PAMI ya se pueden hacer de manera electrónica. Bien. No hace falta que asistamos a las oficinas. Excelente. Porque tienen esa facilidad. Por otro caso,
vamos a hablar de los medicamentos sin cargo por subsidio social. Estos medicamentos que es la providencia, que le saben decir algunos jubilados. Bueno, esto se otorga a las personas que no cobran más de un haber y medio, ¿sí?, de su sueldo. Ellos pueden tener una providencia y que no tienen ningún inmueble ni ningún vehículo a su nombre. Estas personas pueden acceder a que se les entregue completamente los medicamentos y que no solamente tengan que pagar una parte de lo que es la receta, que es lo que cubre PAMI un 60%, sino que de esta manera les entregarían completo el medicamento. ¿Cómo tienen que hacer para tramitarlo? ¿Cómo? A través de la página de PAMI pueden ingresar y hacer la carga de los datos. Muy bien. Se les va a solicitar, bueno, número de documento, CUIL, y con eso van a poder acceder a estos medicamentos sin cargo por subsidio. Recuerden siempre que pueden hacerle consultas, dejar inquietudes en cualquier momento mientras esté el noticiero al aire. Rocío, si está en vivo, mucho mejor, pero si no, ella está pendiente también, entonces llegará con la respuesta. Haremos una comunicación con ella, 2645-323130, y nuestra compañera está siempre dispuesta a atender, responder y leer sus comentarios. Por otro lado, vamos a ir a ver el calendario de pago, porque bueno, hoy se comienzan a pagar las pensiones no contributivas, el primer día hábil de lo que es el mes de septiembre. Claro. Hoy van a estar cobrando los documentos terminados en 0 y 1. Ahí vamos a pasar una plaquita, documentos terminados, perdón, en 2 y en 3 cobran hoy lunes 4 de septiembre, documentos terminados en 4 y 5 el martes 5 de septiembre, documentos terminados en 6 y 7 para el miércoles y documentos terminados en 8 y 9 para el día jueves 7 de septiembre. También tenemos calendario de pago para los haberes mínimos. A ver, señor director, si nos puede mostrar la placa. Ahí está. Porque, bueno, a partir del 8 de septiembre comienzan a cobrar los documentos terminados en 0. De ahí pasamos al 11 de septiembre, porque esto es día viernes, el 8 de septiembre, el lunes 11 de septiembre. Documentos terminados en 1 y así sucesivamente hasta el 21 de septiembre, que van a estar cobrando los documentos terminados en 9. Recordarles también que este mes los jubilados que cobran la mínima van a percibir una ayuda económica de 37.000 pesos, que va a durar durante 3 meses. Se va a entregar esta ayuda económica de 37.000 pesos, claro, septiembre, octubre y noviembre inclusive. Esto se va a percibir más o menos cerca del 15 de septiembre, o sea que van a cobrar el haber completo, que ya está rondando con el aumento los 114.000 pesos mensuales. Excelente. Pero además se le va a sumar estos 37.000 pesos que van a cobrar aproximadamente el 15 de septiembre. Se cobra aparte. Esto cuando reciben el recibo de sueldo. Bien. Viene el haber total y aparte viene otro recibo chiquito donde sale, bueno, esta ayuda económica. Como una planilla complementaria. Claro, como una planilla complementaria, sería algo así, claro, porque se percibe unos días después, pero atentos porque se lo cobra. Van a cobrar. Uh-huh. Bueno, muy bien, ¿algo más? Bueno, vamos a estar hablando ya durante la semana, desarrollando un poquito esto, porque jubilados y pensionados van a poder acceder a una computadora. Ah, mira, ¿sí? ¿Cómo? Esto a través del Banco Nación. Van a poder comprar una computadora. Esta computadora se puede pagar en hasta 36 cuotas y más, bien, ¿sí? Con un equivalente a lo que es la cuota máxima, el 30% bien, del sueldo de jubilados y pensionados. Pero bueno, vamos a estar desarrollándolo durante la semana para que estén atentos los jubilados y pensionados que quieran comprarse una computadora. Muchas gracias, Rocío. Como gracias siempre, a vos, Marisa. Muy amable. Rocío Robles con nosotros acá con toda la información. Ahora nos vamos a tomar juntas contacto nuevamente con Mariano del Endati en Exteriores. Adelante, Mariano. Lo vemos, lo escuchamos. Gracias, Marisa. Bueno, estamos acá con Carlos Moreno porque Rawson cumple 81 años, uno de los departamentos más grandes de la provincia de San Juan. Y nos hemos juntado acá con ya el historiador de la casa, Carlito, como lo conocemos, para que nos cuente un poco la historia. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y acá, de acto en acto, ¿no? Recién salimos de un muy lindo acto en el Consejo Deliberante de Rawson, donde tuvimos oportunidad en una sesión especial, invitados por el Consejo Deliberante, al Instituto de Historia Regional, tuvimos oportunidad de participar en el homenaje que se le hacía al departamento por estos 81 años. Y bueno, estamos en un lugar histórico. ¿Qué visitaste acá? Esta era la posta del Buen Retiro, la casa de Domingo de Oro y de Virginia Barbosa, que fueron los primeros propietarios de estas tierras. Cuando
Jawson no era Jawson. Cuando bajaban las crecientes por la calle de 5 y se llenaban los pozos de agua, donde esto eran grandes pedregales, ciénegos, y acá era donde lo único que servían estas tierras era para el engorde de ganado. ¿Y cómo se llamaba en su momento esto? Esto se conocía como el retiro. El retiro. O sea, yo digo, ponele, siempre digo, voy al retiro, no voy a... En esa época voy al retiro. Voy al retiro. Por eso la posta que funcionaba acá era la posta El Buen Retiro. El Buen Retiro. Porque el lugar, el nombre de lo que es el territorio de Sauson se llamaba Retiro. Porque era un lugar alejado de la ciudad. Pongámonos a pensar que, ya lo dijimos en la entrevista anterior, en 1815 supuestamente en esta casa habría pernoctado San Martín, habría descansado acá, antes de llegar a la ciudad de San Juan. La ciudad de San Juan empezaba donde está la calle 9 de Julio, por ahí, era muy chiquita, no tenía muchos habitantes. Y esto era la Real Calle de las Casetas, por donde transitaban las casetas, las movilidades de aquellos años, una huella que venían desde Mendoza. Y bueno, pero Jawson no solamente está constituido por Villa Krause, sino que también forma parte el Médano de Oro, que también tiene su propia historia. El Médano de Oro, un italiano, Víctor Bombicini, que drenó las aguas de un ciénego, un gran ciénego que llegaba hasta Mendoza, donde supuestamente algunas culturas indígenas habrían usado ese lugar para la pesca. Y lo drena allá por 1904, y bueno, y es el que idea todo lo que va a ser el día de mañana el Médano de Oro. Tanto Krause como Bombicini podemos considerar que fueron los hacedores de lo que va a ser el departamento, que está constituido por muchísimos barrios y villas. Bien, ¿por qué se cambió de El Retiro a Rawson? Bien, eso es en 1942, por la ley departamental que se dicta en aquel momento, donde surge el departamento Jawson, en honor al doctor Guillermo Jawson, porque era un gran médico higienista que había ayudado mucho a la medicina acá en San Juan. Entonces, bueno, en honor a él. Y él, bueno, porque el hecho de que Jawson tiene muchos hacedores, entonces tenía que ser un personaje que de alguna forma uniera a todos, ¿no? Porque lo teníamos a Bombicini, lo teníamos a Krause, más allá estaba la finca de doña Zenobia Busto, lo que es Villa Zenobia Busto, ¿no? Que también es una mujer destacadísima en la historia sanjuanina, porque fue la que creó el Buen Pastor. El Buen Pastor era la cárcel de mujeres, trajo a las monjas para que ayudaran a las mujeres que andaban perdidas, así dicen las fuentes, perdidas de la vida. Entonces es interesante eso. Pero bueno, el despegue de este departamento es con el terremoto del 44. Cuando en 1942, cuando se creó, esto era una zona eminentemente rural. Vos ponete a pensar, Mariano, que se crearon 20 departamentos sobre espacios que se consideraban que iban a progresar. Por ejemplo, había un departamento que se llamaba Pampa del Chañar. ¿Cuál es? En Jáchal. Ah, mira. En Jáchal, se lo dividía a Jáchal. Y nunca prosperó. Nunca se le... Entonces en el 53 lo tuvieron que sacar. Había otro departamento que se llamaba La Prida, que estaba entre 25 de Mayo y Mediagua. Tampoco prosperó, tampoco, o sea, no salió a, y bueno, también desapareció, quedó anexado. Pero Jawson, con el terremoto del 44, pega un despegue muy grande porque la gente se viene a vivir acá. Surge el barrio Belgrano, el barrio Capitán Lazo, el barrio obrero Jawson. Entonces empieza a haber población, muchísima población. Sí. No, mi pregunta es, me gustó la parte que tocaste, el vecino de Jawson. ¿Vos sabés que yo vengo acá a Jawson porque, bueno, gracias a Dios trabajo acá, tengo mi vida acá en Jawson? Y me gusta que el vecino de Jawson es el típico vecino de la época, ¿no? Que se toma mate en la vereda, charla con el vecino. O sea, siempre lo veo acá en el departamento de Jawson. ¿Qué característica? Porque sabemos que en Capital hay un tipo de vecino y así sus... ¿Qué característica tiene, por ejemplo, el vecino de Jawson? Qué pregunta. Vos sabés que Jawson es como una manta con muchos colores, tejida por muchos hilos de colores. No hay una cultura jawsina, hay muchas culturas jawsinas.
Vos te vas a encontrar, por ejemplo, cómo vive la gente en el Medano de Oro, cómo es la gente de Villa Krause, cómo es la gente de la Boulevard Sarmiento, que es diferente a la gente del interior de la villa. En el interior de la villa, por ejemplo, la gente toma mate en las veredas. Exacto, conversa. Me pasa que iba a comercio de la Boulevard Sarmiento y a dos cuadras doy vueltas con el auto y veo gente, por ejemplo, está el comercio, pero ellos están tomando mate a la afuera. Exacto, porque no es una sola cultura, son muchas culturas las que conviven acá. Y eso es muy interesante. Vos que trabajás por la República del Líbano, esa es otra cultura, otra forma, otro estilo de vida. La Villa Larman, que está atrás, la Villa La Llosa, tienen su propio estilo de vida, su identidad, incluso sus creencias. Sauzon es, no podemos negar que el saucino es creyente, pero vas a tener evangélicos, vas a tener católicos, bautistas. Yo ahora, dentro de un rato, tengo un acto con musulmanes acá en Sauzon. ¿Por qué? Y porque es una tierra de inmigrantes y la inmigración senegalesa, que es la última que ha venido, es musulmana. Entonces, y se han radicado en Sauzon. Entonces tenés muchísimo tipo de creencias, muchísimas formas y estilos de vida. Ahora, el saucino, eso sí, tiene muy claro lo que es blanco, lo que es negro, no entienden mucho los grises, creen mucho en la familia, el papel de la mujer acá. En Sauzon es fundamental, la que lleva el hogar es la mujer, ¿no? El hombre trabaja, trae, pero en algunos testimonios que estoy recuperando para hacer una historia de los años 60, 70, me encontraba que llegaba el hombre y le entregaba todo el sueldo a la mujer para que ella lo administrara, ¿eh? Y muy valiosos en la cantidad de hijos que podían llegar a tener. La riqueza más grande que ellos tenían eran los hijos. Entonces el saucino le valora mucho eso, el trabajo, la familia, la amistad, el hecho de estudiar también. Ha dado muchísimos profesionales, ¿no? El doctor Cívico, el doctor Shekabashen, el padre Paco ha salido de acá de Sauzon, muchísimos hombres notables, muchísimos docentes también. Hay que nombrar periodistas y la cuestión del arte es un elemento también que lo une. Le encanta el arte. Mario Pérez era saucino, el famoso pintor Mario Pérez era saucino, Vicenta Gil de Sastre. O sea, el arte, la cultura, una cuestión, eso sí, le gusta la grandeza. El saucino, si vas a hacer algo, hacelo grande. Si es cosas chiquitas, no. Bien, perfecto. Bueno, Carlos, realmente veo acá todo lo que hay y bueno, nada, agradecerte a vos. Todos recién ahí veo el teléfono, los mensajes y bueno, agradecerte. Y ya nos encontramos el 11 de septiembre. El 11 de septiembre nos vemos. Un abrazo, Doralito. Seguimos, Marisa, con ustedes recorriendo un poquito las calles del Gran San Juan en la Chatamóvil. Recién estuvimos acá con Carlos, estuvimos bueno por todos lados, así que bueno, en un ratito volvemos con toda la información y recorriendo el móvil acá en el canal más popular de San Juan. Muy bien, muchas gracias, Mariano. La Chatamóvil dijo, excelente. Y después tenemos la Telemoto. Muy buenas tardes, Luis Javier Muñoz, que se ha venido vibrante, azul, eléctrico en este día. Pero por supuesto, es que hay que empezar bien, bien furioso la semana. Tremendo. Claro, ¿y trajes de? Tus.trajes, ok. Le mando un abrazo grande allí a la gente que nos está sponsoreando. Tus.trajes, ok, porque vos también podés marcar tu estilo. 26440-0013. Lo podemos compartir porque inclusive a mí me como un blazer. Por supuesto. ¿No? Mañana puede empezar usted con... ¿Me puede traer uno? ¿De qué? ¿Hay un rosa, sí? Vamos a tratar de conseguirle un salmón. Un color que seguramente va a ser ideal para usted. Ah, bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, mucha tarea. Comenzamos la semana con mucha actividad. Sí, bueno, llegó el presidente de la Nación a la provincia de San Juan. Usted estuvo ahí. Estuvimos allí. Muy cerca. Y además, de alguna forma también, se produjo algo que ya había prometido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es la entrega de viviendas a los damnificados del terremoto en la provincia de San Juan. Fue el barrio Las Pampas, allí en calle Joaquín Uñac, entre 12 y 13, 788 viviendas.
allí, bueno, muy contentos, una algarabía increíble, pero principalmente la emoción de todos los vecinos, de todas las vecinas nuevas. Qué vestidas, qué bonito. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, muy lindas las casas, y bueno, y allí la familia ahora de estas familias que habían estado de alguna forma involucradas en este terremoto, ahora van a recibir sus casas. Hay diferentes audios y personalidades, funcionarios nacionales y provinciales que han hablado. Uh-huh. En este caso vamos a escuchar a Santiago Maggiotti, que es el ministro de Desarrollo y Hábitat Territorial y Hábitat de la Nación, que se refirió a esto que de alguna forma también pone el puntapié inicial a las casi 6.000 y pico de viviendas que se han entregado en la provincia de San Juan. Cumplamos con todo lo que nos comprometemos, con todas las obras que están en marcha de vivienda en la Argentina, que podamos llevarlas a cabo, que podamos terminarlas y culminarlas, ya habiendo entregado más de 125.000 viviendas, pero hoy acá en San Juan. Hoy Alberto, en este acto, como decía Armando, se le cambia la vida a 788 familias de San Juan. Familias que vivían en un asentamiento pero que sufrieron un terremoto y a partir de hoy empiezan a vivir en una casa digna, una casa con todos los servicios, una casa donde la van a transformar en hogar y van a poder desarrollarse junto a sus familias. Una casa que como pretende nuestro presidente y como lo ha hecho desde el primer día. Bueno, muy bien. Funcionarios que llegaba acompañando al primer mandatario argentino. Claro que sí. Señor. Bueno, el que habló también fue el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, que también tuvo un tono, si se puede decir, un poco político, teniendo en cuenta que ya comienza la campaña, destacando la labor y el apoyo que ha tenido del presidente de la Nación durante toda su gestión. Esto decía el gobernador de la provincia. Gente en la provincia de San Juan, y fuiste vos, Alberto, quien vino más allá de traernos una solución material, a darnos un abrazo de hermano, de argentino, para que sintiéramos que no estábamos solos. Podíamos estar complicados, pero nunca solos. Entonces, cuando miro hacia atrás y hago esa mirada necesaria, porque no podemos vivir de la historia, pero tampoco podemos desconocerla. Obviamente que todos queremos sembrar futuro, como lo hemos hecho en Pocito y como lo hemos hecho también en la provincia de San Juan. Pero es momento quizás de poder mirar lo que en conjunto los sanjuaninos, con un acompañamiento nacional indiscutible, nos animamos a hacer. Estoy concluyendo estos 8 años con casi 17.000 viviendas entregadas y 5.000 en construcción. Y en el primer periodo todo fue con esfuerzo provincial. Y en mi segundo periodo todo fue con acompañamiento, con apuesta conjunta, pero con acompañamiento del gobierno nacional. Es necesario decirlo también y repetirlo hasta el cansancio. Así que Alberto, todos queremos escucharte a vos también, pero permitime agradecerle a cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas. Trabajamos muy bien con Jorge Ferraresi, trabajamos muy bien con Santiago Maggiotti, todas personas que seguro tenían una clara directiva tuya de trabajar con esta provincia cuyana, con esta provincia que hace de la agricultura, de la minería, de la industria, del turismo, un eje del desarrollo económico provincial. Quiero, ahora sí, agradecerle a cada uno de ustedes. Todo cuanto desafío electoral, este humilde gobernador se presentó, tuvimos el acompañamiento de positanos y sanjuaninos. Y no quiero dejar pasar lo que decía Santiago Maggiotti recién. Hay algunos que están sembrando, y por ahí nos sorprendemos con la cosecha que han tenido, de que el Estado no es necesario, que al Estado hay que achicarlo, y si es posible hay que apretarlo, y si es posible hay que cerrarlo. Yo les pregunto, queridos positanos y positanas, sanjuaninas y sanjuaninos, sin la presencia del Estado, ¿hubieran sido posible acudir ante la emergencia del terremoto en Rivadavia como lo hicimos con más de 800 familias, o en Pocito, como lo estamos haciendo con casi 800 familias, queridos vecinos y vecinas? Eso es prácticamente imposible. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar para igualar oportunidades, para determinar necesidades y convertirlas en derechos, y hacer que eso sea un elemento
que nos permite estar orgullosos de habitar un país, una provincia o un municipio como pasa acá en Pocito. Muy bien. Contando un poco de lo que ha sido este camino, ¿no? Recorrido. Así es. Y de alguna forma también recibiendo el saludo y el apoyo del presidente de la Nación, se hicieron la entrega de casas. Una de las personas que está ahí en el estrado, en el atril, como lo ven, ella que están saludando en este momento es la vecina que representa a todos los vecinos. Que también la invitaron a participar. Qué privilegio. Bueno, habló el presidente de la Nación. Sí, claro. En un tono también bastante electoral, pero de alguna forma diciendo algo que reafirma lo que se ha concretado hoy, que es... dije que iban a haber casas para sanjuaninos que habían sufrido en el terremoto. Bien. Y hoy estamos cumpliendo. A ver. Vicepresidente, los abracé, los miré a los ojos y les dije, vas a tener tu casa, y aquí estamos cumpliendo la palabra que con Sergio dimos ese día. No es un tiempo fácil, vuelvo a repetirlos, pero los tiempos difíciles se hablan diciendo la verdad. Se hablan hablando con la verdad, no negando. No somos negacionistas ni de la situación económica, no somos negacionistas del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria, no somos negacionistas. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad. Tampoco nosotros. Somos parte de una casta, la casta verdaderamente protegida por los que dicen estar contra la casta, es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. Esa es la verdadera casta, y contra esa casta hay que pelear. Yo les pido que no retrocedamos. La Argentina ha empezado un camino en situaciones muy adversas, por la deuda, por la pandemia, por la guerra, por la sequía. Condiciones todas muy adversas, pero nunca bajamos los brazos. Nosotros llevamos 35 meses consecutivos creando empleo registrado, y quien me precedió y ahora da cátedra tuvo 46 meses consecutivos de pérdida del empleo registrado. Esa es la única realidad, esa es la única verdad. Y si ustedes querían tener esas casas, tienen que ir a un banco a pedir un crédito UVA. Y ustedes saben cómo terminó todo eso. Yo les pido que no cambiemos el rumbo de la Argentina, que sigamos progresando, que hay cosas que corregir, hay cosas que corregir, que hay cosas que hicimos mal, seguramente que hicimos cosas mal, pero siempre si caímos en el error honestamente, creyendo estar haciendo lo correcto. Nunca caímos en el error para que se privilegien nuestros primos en la obra pública, nunca caímos en el error para que nuestros hermanos sean millonarios. Nunca caímos en el error para que nuestros hermanos blanqueen la plata que le robaron al Estado. Nunca caímos en ese error, ¿eh? Nunca, nunca. Yo les pido, por favor, que a la hora de votar, yo sé, lo hablamos recién con Sergio, nos tocaron 4 años espantosos de la humanidad para votar. Espantosos. Para gobernar. Y sin embargo le pusimos el pecho y la sacamos adelante. Es la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de todas las personas que estuvieron participando de este acto. Se entregaron las casas, 788 viviendas, sí, más sanjuaninos con techo propio. Qué buena onda, qué lindo día de felicidad para esas familias. Claro que sí. Bueno, y hablaron los vecinos, los que van a recibir las casas. Así que allí escuchamos a vecinas y vecinos que esto nos decían. Uy, una emoción tremenda, una emoción muy grande. Bueno, una espera que se ha hecho esperar, ¿cuántos años? Y el 18 de enero van a ser 3 años ya. ¿3 años? 3 años de terremoto. Bien, ¿y antes?
Y calcular es desde que nos dieron, nos confirmaron que nos hacían el barrio, y calcularle 2 años y medio. Uh-huh. Así que por fin llegó el día. Lo único que sabíamos que teníamos que esperar, que ya van a estar, y que esa no llegaba más y no llegaba más, hasta que la semana pasada llegaron, nos informaron que ya nos entraban a la casa. Así que un conjunto de emociones que no te puedo explicar. Seguro, seguro. Muy mucho. ¿La familia toda oriunda de acá del departamento Pocito o no? Te cuento. Sí. Contá la historia. La Eso historia. Es lo que queremos. Soy de Mar del Plata. Sí. Van a ser 11 años que vivimos acá en San Juan. Mi esposo es de acá, es de Pocito. Bien. Mis hijos todos nacidos en Mar del Plata. Bien. Bueno, ya la mayoría se han criado y se han ido, pero me quedan los 4 más chicos. Pero no cambio San Juan. Por nada. O sea, no. ya sos sanjuanina de raíz, de sangre, de pura cepa. Bueno, y esto de poder tener una casa, ¿qué significa para tu familia, que seguramente ha transitado por distintos lugares de Argentina, principalmente en Mar del Plata, y después llegar acá? Sí. Encontrarse con eso. Mira, te cuento, en Mar del Plata nos corrió la inseguridad. Bien. Yo tengo una familia grande, tengo 7 niños. El no poder dejarlos salir a jugar. Nosotros vinimos acá con un viaje con mi esposo porque esperaban a mi suegra. Y yo vi otra cosa, otra vida para mis hijos. Y nos decidimos con mi esposo venirnos. Después de haber luchado tanto, pelearla tanto, después, porque nosotros sufrimos la creciente del 1 de enero del 2020. Bien. No sé si te acordás, que sí. Fue fatal para nosotros, fue a las 7:30 de la tarde, no me olvido nunca. Después, al año y días, 17 días, el terremoto. Bien. Después sufrimos las crecientes, o sea, lo que no nos llegó la primer creciente, nos reventó el terremoto. Y lo que no nos llevó, lo poco que nos quedaba, nos llevaron las otras crecientes, que fue como al mes y medio más o menos del terremoto, terminamos de perder todo, desde colchones, ropero, sábanas, frazadas, acolchados, nos quedamos en Pampa y la vía, y fue una angustia muy grande, no solamente para mí, porque también varios vecinos estaban en las mismas condiciones, el arrancar de vuelta. La verdad que es un sueño cumplido, tener la casa propia, más allá de que estoy alquilando, y bueno, ya voy a dejar de alquilar para empezar a pagar mi propia casa, y darle las gracias a la señora Dora Luna, al señor presidente Alberto Fernández, bueno, al señor gobernador Sergio Uñac, y bueno, desde ya bendiciones para todos, y espero que se le cumpla todos los sanjuaninos el sueño de tener la casa digna y propia. ¿Cuántos años alquilando, cuántos años viviendo en una casa que no es propia? Alquilando va a ser 8 años. Bien. Y bueno, desde que estoy anotado en el IPB, sí, va a ser 10 años. Bien. Y bueno, y la señora Dora Luna es la que me hizo cumplir el sueño de tener una casa digna y propia. Hermosas historias, hermosas historias a disfrutar de la casita. Tenemos que ir a tomar unos mates. Sí, en algún momento. Tenemos varias invitaciones para las inauguraciones de las casas. Así que bien, nos vamos a ver. Me dijeron que la esperan por ahí. 788. 788, así que vamos, bueno, a tener como 2 años y pico. En buena hora, bien, súper, súper dispuestos, ¿no? Claro, nosotros que sí, acá el equipo. Claro que sí. Bueno, lindas notas de nuestro compañero Javier. Nos vamos un día como hoy. Moría Gustavo Cerati, y por supuesto, después de 4 años de estar en coma en Buenos Aires.